Quan parlem dels drets humans, ens referim a aquelles llibertats i drets bàsics que tota persona té pel sol fet de la seva condició humana. El respecte a la dignitat de la persona és un principi fonamental que ha de presidir la nostra convivència. Tots els éssers humans naixem iguals i lliures en drets i dignitat. Per tant, és molt important que vetllem entre tots perquè es compleixin. Hola, me llamo Kim, tengo 20 años, vivo al Plat y vivo con mi familia. Hola, me llamo Laia, tengo 19 años y vivo en Barcelona. Hay que pensar que tenemos que llegar... La Fundació Catalana Síndrome de Down té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals. A través de les moltes activitats que organitzen, hi ha un propòsit fonamental: afavorir la inclusió social d'aquestes persones i ampliar la seva autonomia. El respecte i la solidaritat són dos valors presents en la seva tasca social. Soy Mónica Zavala, trabajo en la Fundación Catalana Síndrome de Down, soy coordinadora del servicio de ocio, llevo 3 años. Es una fundación dedicada a acompañar a personas con discapacidad intelectual. Tiene diversos servicios desde la infancia hasta que son adultos. El dret a l'oci és avui una conquesta social reconeguda en les declaracions de moltes organitzacions internacionals. Les relacions socials fora de l'àmbit familiar són molt positives per millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones. CADEM és el servei d'oci que ofereix la Fundació com a resposta a les demandes dels joves amb síndrome de Down per tal de compartir experiències amb altres nois i noies de la seva edat. Ocio es un grupo de tiempo libre. Vamos a ir a karaoke, vamos a bailar. Vamos a todos los sitios. Un desplazamiento de autonomía. De saber cómo coger el metro, saber en qué línea tenemos que ir, ponernos siempre en las escaleras a la derecha, en la calle, saber dónde hay la parada del autobús, saber en qué zona estamos, saber dónde vivimos, saber si nos perdimos. Mirar en la placa en la calle, saber cómo movernos, todo el tema de cómo orientarse por Barcelona. Normalmente quedan entre semana, quedan en un bar o en un sitio cercano a la fundación, quedan con la persona de apoyo y allí lo que deciden es lo que quieren hacer, si quieren ir al cine, al karaoke, deciden qué día quieren ir, si el sábado, el domingo, si la actividad la quieren hacer por la mañana, por la tarde, el horario, dónde van a quedar, cuánto dinero tienen que traer y entonces el fin de semana realizan la actividad. Sergi, he escogido una de la... Laura Pausini y James Bond. La de la primavera anticipada. ¿Quieres? Yo sé. Yo tengo una, Neus. Sí. Perquè totes les persones amb discapacitat intel·lectual puguin gaudir de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans, és important crear punts de trobada en els espais públics i privats que ofereix el nostre entorn. Participar de les activitats que brinda la vida en societat, com l'oci o la feina, és una bona manera de normalitzar la seva integració i recordar-nos l'essència que ens fa a tots iguals. Decidió jo. Yo mismo. Mis padres me dijeron que quiero hacer y yo hice mis padres que quiero hacer ocio, que quiero salir, que hace días que no salgo y que quiero salir con el ocio y ese momento mi madre llamó a Mónica Zavala y me apunté al ocio. Hay un grupo que organiza la fundación. Entonces, ese grupo de ocio consiste en que por nosotros mismos saber dar opiniones y saber decidirnos qué es lo que queremos hacer durante un rato de diversión, un rato de ocio. Y
ellos son conscientes de que a veces la gente les intenta tratar de una manera distinta, como les tratan como si fueran más pequeños, y nosotros lo que intentamos es normalizar las situaciones y hacerles entender al resto de la sociedad que son personas como ellos y que necesitamos pasar por tener las mismas responsabilidades que ellos. Com afirma la Declaració Universal dels Drets Humans, les persones amb discapacitat han de poder exercir els seus drets civils, polítics, socials i culturals en igualtat de condicions que la resta de ciutadans. L'evolució històrica dels drets humans ha estat, i és, un llarg camí per la conquesta de la dignitat de l'ésser humà. Per tant, és feina de tots respectar-los i vetllar perquè es compleixin els seus drets en tot moment. Conlleva una serie de aprendizajes a nivel de aprender a moverse por la ciudad, a conocer el uso del dinero, a relacionarse con los otros, a expresar sus opiniones, también tienen sus frustraciones, a comunicarse.